Primero fue Skywars el que llegó a Roblox y ahora ha sido Bedwars el que ha llegado un juego que, para aquel que no lo sepa, es un juego de Minecraft, una modalidad de juego de un minijuego que hay en Minecraft, que por cierto yo hace muchos años que subía en el canal. Aquellos que llevéis más tiempo, no sé si habrá alguien por aquí que por el título se haya metido en el vídeo ya por nostalgia, pero yo lo subí hace muchos años, Bedwars en Minecraft, un juego que me encantaba, lo subí un montón. Pues bueno, lo tenemos en Roblox, así que no podía perder esta oportunidad de probarlo. Por lo que tengo entendido, es lo mismo, digamos, pero aquí en Roblox. Así que no me costará mucho, digamos, el tema de aprenderme la mecánica, porque ya sé cómo va. La cuestión es si vamos a ganar alguna partida, porque es un poco complicadillo a veces. Pero bueno, sobre todo si te tocan camperos en otras islas. Y nada, chicos, ahora os comentaré sobre la marcha, para que no sepa pues cómo va el juego, y pues ya lo vais a ir viendo. Like y comentario os agradece. Si lo queréis más por aquí, suscribíos si no estáis. Me paro delante de la columna porque sé mejor. Utilizar el código MIAN en la tienda Robux. Y chicos, nos metemos en partida en cuanto nos dejen. Por cierto, es la primera vez que entro a jugar, no he entrado nunca, esta es mi primera vez. Así, comentándolo rápido y por encima, hay diferentes islas, obviamente cada isla pues con un equipo, y tenemos que defender una cama. Cada uno tiene su propia cama, la cama hay que protegerla. La cama está aquí, como veis, en mi propia isla. Nos van dando iron, creo que aquí solamente es iron, y digamos que con este iron pues podemos comprar armas, armaduras, bloques para proteger la cama y cosas así. Y nada, se trata de destruir a todos los equipos, destruir todas las camas y ganar. Básicamente, fácil y para toda la familia. Lo que voy a hacer, ¿cuánto tengo? Tengo 18, 19, 20. Vale, tengo ya una espada de madera cutrilla. No sé si coger bloque, ah no, aquí no, aquí no era. Tu crack, aquí, este es el de armaduras y de todo, vale, bloque. Este es el más barato. Y teóricamente, tengo, vale, tengo 32. Tengo 32. Me podría ir ya. ¿Qué hago? ¿Me la juego o qué? Voy a hacer... Al momento, fiera. La cuestión es para construir. Es un poco raro. Yo estoy acostumbrado a construir en Minecraft. Y aquí, la verdad es que me va a costar un poco. Me tiro a la otra isla y le reviento ya la cama, que estoy muy loco. No sé si se la voy a poder romper, pero yo creo que sí. ¿Puedo saltar mucho? ¡No! Y el panita ha ido por allí. ¿Puedo correr, por cierto? Creo que sí, ¿no? Sí, puedo correr, pero no he llegado. Sí, sí, lo ha matado, ¿no? Vale, ha matado a la cama, Bueno, pues mira, ya tenemos dos islas. Esto es lo bueno, que ha acabado con la isla. Creo que sí, ¿no? Orange, sí, ya no existe. Uy, se acaba de caer mi amigo, por cierto. Parece que no me he dado cuenta, pero sí, estaba por allí y se ha caído el solo. Ya está. Te va a salir del vecino, lo matas y ahora tenemos ya dos islas. Y cada uno puede estar... Bueno, en verdad, ahora mismo lo de generador, Tú, dame... ¿Cuánto es esto? ¿70? Bueno, pues dámela. Lo que quiero es armadura. Quiero armadura, a ver un momento, esto, 60 de iron, uff. Conforme avanza el tiempo, cada vez te dropean más iron. Luego tenemos la isla de diamantes, que es donde, mira, donde acaba de ir mi amigo ahora mismo. Madre mía, es un crack, me ha tocado con el más crack de todo Roblox. Espectacular. Tenemos nuestra primera armadura. ¿Cómo se me ve? Hola, chavales. Ah, código mío en la tienda de Robux, si queréis tener esta cara. Esta cara de fiera. ¡Ojo, que vienen a atacar nuestra isla! Tengo ya al amigo, pero está solo. No te preocupes, crack. Ven, 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 chulito. ¡Corre, ven! Te vas a quedar ahí arriba. Ok, mira, ¿qué hace moviendo la espada? Está como saludando, no sé qué hace con su vida. ¡Oh! Me han dado una esmeralda por haber matado al crack este. Y la vida, lo bueno es que aquí se te va regenerando sola. Eso está muy bien. Bloques tengo pocos. Mira, tenemos otra isla allí. ¿Al mismo tenemos tres islas? ¿O qué? ¿Cómo va? Ah, no. Los de la púrpura tienen que estar allí, ¿no? Sí. Vale, hay que mejorar esto como sea. A ver, un momento, fiera, ¿tú has hecho camino por los diamantes? Vamos, un momento. Compañero, ¿cómo va eso? Creo que voy a poner otros bloques. A ver, un momento, espérate. Para dificultar un poco, ¿no? La cosa. Vamos a poner un poco de 40. Ah, no, me pide 40 de... Ah, ¿esto qué es? Vale, a ver. Voy a colocar un poco de madera aquí. Diréis, ¿pero por qué haces esto, Mian? Porque esto va muy bien para proteger la cama, digamos. Vale, pierden tiempo aquí rompiendo estos bloques. Armadura 100... Uf, armadura de iron ya, Me veo ahora mucho mejor. Allí hay uno, ahí hay gente, Tío, ¿qué haces con el piquito? Ah, vale, tiene arco. Es verdad. Podríamos pillar el arco, No estoy mal equipado. A ver, tengo espada de iron y tengo armadura de iron. Míralo, si te estoy viendo, fiera. ellos también tienen arco. A ver, un momento. ¿Cuánto cuesta el arco? 40 de iron. Vale, lo voy a comprar. ¿Y las flechas? 16 de iron. Vale, vale. Me ha dado para unas cuantas. Vale, vamos a coger más. Viene, 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 viene un tío. Viene, uy, se ha caído. Su amigo se ha caído. Su amigo, el crack, se ha caído él solo. Hay bloques especiales, hay TNT para poder explotar, digamos, las islas de los demás y eso. O sea, mi amigo ha ido para allí, ¿no? Creo que sí. Está loquísimo,
Vale, cuidado porque... No me digas que he perdido mi equipo. Hola, crack. Me está mirando mi amigo. Mi compañero de isla me está mirando ahí como diciendo, ¿qué haces? Quiero... Armor Protection. Más 20%. Break Speed para romper. Míralo. Si te estoy viendo, fiera. Si te estoy viendo. ¡No! Y me tira TNT. Me acaba de tirar TNT para intentar romperme. Ostras, tú, chaval, me ha reventado. Venga, a tu casa, crack. No, es que voy a ir ahora a reventarte. Es que voy a ir ahora a reventarte, chaval. ¿Ahora qué haces? ¡Huyes! ¡No huyas, hombre! ¡No huyas, fiera! ¿Ahora qué, eh? ¡Vamos, chulito! Solo queda la isla rosa, que es la nuestra, y la isla roja, ¿eh? El resto de islas están todos ya muertos, no hay nadie, ¿eh? ¡Uy! Vale, ¿dónde está el fiera? Me ha asustado, tío. ¿Dónde está? Vale, el de allí. Vamos a por ellos. Vamos a por ello, no, si es que hay que ir. Tengo, vale, no se me va la armadura, pero he perdido la espada, De eso sí que no me había dado cuenta, la verdad. Estoy volviendo. ¿Y este qué hace aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué hace aquí? Pero, compañero, mátalo, haz algo. ¡Tú! ¡Me da de lejos! ¡Me da de lejos! No sé qué podía, no podía. No entiendo muy bien qué es lo que ha ocurrido. ¡Mira, no muere! Escúchame, no sé qué ha ocurrido, pero no se moría. Me daba desde su casa. A lo mejor es alguna poción o algo. Uf, menos mal que no se ha matado, chaval. Pero compañero, ¿dónde te metes? Esteban es suscriptor, Esteban. Esteban Fiera, un saludo, pero... De momento ha jugado muy bien. Creo que nos han roto la cama. Es posible, que nos han roto la cama, a ver. Sí, no tenemos cama. Pues ahora si morimos, morimos ya del todo. Y eso no mola nada, Esa gente aún tiene la cama, ¿Dónde está la isla roja, por cierto, a todo esto? Ni la veo desde aquí, Tiene que estar en la otra punta. Y si voy a su cama, ¿qué? Viene. Viene, fiera, viene. Y me acabo de caer yo solo. Es que estaba peleando concentrado. Me acabo de caer yo solo. He encontrado uno de ellos, le estaba matando y me he caído por un huequecito. Ha sido increíble. Pero bueno, chicos, no está mal. Hemos quedado segundos. Nos han ganado los rojos, que aún tienen la cama. Por cierto, tendríamos que llegar hasta su isla. Y no sé dónde estaba, seguramente estaba en la otra punta de... digamos, del mundo. Mira, cómo pelea ahí, ¿puedo bajar? Me tiro, me tiro a ayudar a mi compañero. No puedo, tengo que verlo desde aquí arriba, sufriendo. Amigo, gana por los dos. Esteban, se llama Esteban, ¿no? Esteban, crack, gana por los dos, hombre. Y si no ganas, no pasa nada, la verdad que ha estado bien la partida. Para ser mi primera partida, porque os digo, literalmente es mi primera partida, no ha estado mal. Le están haciendo la emboscada. Está el compañero, míralo, en la isla defendiendo ahí con flechas, como un crack. Vale, está en el puente, le va uno por allí. Lástima no poder hacer un zoom, hubiese estado guay poder hacer... Vale, estás espectando, sí, pero me gustaría espectar más de cerca, ¿no? Para poder ver lo que hace mi compañero mejor, porque aquí se ve muy, muy pequeño todo. ¡Uy! Pues nada, chicos, acaba de ganar el equipo rojo. Felicidades al equipo rojo. Pero bueno, lo que os digo, ha estado muy bien, ha sido la primera partidilla. Y si queréis más de Bed Wars por el canal, pues un buen like, se agradece un montón. Suscribiros si no lo estáis, aquí me despido, chicos. Me ha gustado volver a recordar aquellos viejos tiempos de Bed Wars de Minecraft, que era bastante así, ¿no? Digamos, hay mucho campero, es un juego que cuesta, hay veces que hacía partidas que duraban como una hora. Pero bueno, en fin, espero que os haya encantado, like y comentarios se agradece, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta pronto. Chao, chao.